Cuba Información. Hoy vamos a conversar con Enrique Ubieta Gómez, escritor, periodista cubano, un gran amigo de este equipo de Cuba Información. Es realmente difícil hacer una síntesis biográfica de. De Enrique Ubieta, decir que fue en su momento director del Centro de Estudios Martianos de La Habana, director de la Cinemateca de Cuba o también director de, de la revista mensual La Calle del Medio. Actualmente dirige la publicación Cuba Socialista. Y bueno, de la mano de organizaciones de solidaridad del Estado español, principalmente en una gira impulsada por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, está presentando su último libro que se titula Zona Roja, la experiencia cubana del ébola, que narra bueno, pues su, su, su experiencia periodística, la cobertura periodística que hizo a los trabajos de solidaridad médica cubana en tres países del África Occidental para combatir, para frenar precisamente la epidemia del ébola en coordinación del gobierno cubano con la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro amigo Enrique. Muchas gracias. Hola. Un gusto estar otra vez contigo. <laughs> Enrique, eh, cuéntanos, preséntanos este libro tan interesante, el libro, la experiencia, la idea, el mensaje que da Cuba en torno al ébola y a la lucha eh, solidaria contra el ébola. Bueno, hay un momento eh, en el que el pueblo cubano sintió el orgullo de tener una tradición eh, as asumida por todo el mundo cuando el secretario general de las Naciones Unidas llama a cuatro presidentes. Eh, por teléfono directamente al presidente de los Estados Unidos, al presidente de, de Francia y al primer ministro de Gran Bretaña, tres países que habían colonizado, que tenían, digamos, responsabilidades históricas con los países a, afectados por el ébola y que además tenían, obviamente, un desarrollo económico eh, que les permitía una ayuda eh, sostenible, y llama al presidente de Cuba como cuarto país. Eh, un poco asombroso, ¿verdad? Porque es decir, Cuba en lugar de haber colonizado, había participado en la, guerra de la independencia de los países africanos y era además un país pobre. Pero era un país que tenía en ese momento más de 4.000 colaboradores de la salud en África y que tenía a colaboradores de la salud en 66 países del mundo en el momento en que se produce esa llamada. Claro, supimos que íbamos a ir, los cuándo sabíamos que íbamos a estar, pero ensimismados en la, en la cotidianidad de la vida, de alguna manera uno... Eh, a veces siente que la etapa épica de la revolución pasó y nos sorprende, lo digo con sinceridad, y nos llena de orgullo ese momento en que más de mil médicos y enfermeros se ofrecen para ir. Es decir, eso conmociona a la sociedad cubana. Yo creo que hay un impacto tremendo al interior de la sociedad. Cuando uno comprende, porque está viendo las imágenes de la televisión, hay una gran eh, digamos, difusión mediática de lo que está ocurriendo que es realmente una epidemia muy letal eh, en África estas personas prácticamente están dando un paso que significa la posibilidad de la muerte todos sentimos que esas personas eran nuestros padres hijos hermanos desde entonces surgió la idea por supuesto de recoger ese testimonio esas vivencias en África y finalmente digamos digo finalmente porque tuvimos que batallar mucho para para poder ¿no? Eh, pudimos hacerlo recorrimos los tres países apenas en algo más de, de 21 días 22 días total eh, muy rápido ellos tuvieron seis meses ¿no? pudimos compartir con los médicos y enfermeros su trabajo sobre todo en Guinea Conacre en los otros dos bueno entrevistamos a, la, a las personas eh, que estaban involucradas a los médicos y también a las autoridades en todos y nos llevamos ese testimonio para Cuba y a partir de ese testimonio es que se construye el libro. Un libro que intenta también indagar en otros factores, porque una epidemia como esa no es solo un problema biológico, un problema médico. Una epidemia como esa tiene atrás factores sociales, políticos, eh, factores de otra índole más oscura, que el libro también intenta revelar y al menos exponer sin hacer eh, conclusiones definitivas en ninguno de los aspectos pero al menos exponerlas y me parece que en ese sentido pues puede ser un libro útil uh -huh. no es la primera vez que escribes eh, un libro sobre la solidaridad médica cubana con otros países del, del sur la utopía rearmada, se publica en el año 2000, cubre la experiencia, tu experiencia periodística junto a las brigadas médicas en Centroamérica y Venezuela Rebelde, solidaridad contra dinero, que se publica años después sobre la misión Barrio Adentro apoyada por eh, los cooperantes eh, cubanos en Venezuela. Eh, ¿Por qué es tan importante eh, este, este asunto, este mensaje? ¿Por qué es tan, es tan importante que el mundo lo conozca? ...aunque desgraciadamente no lo conoce tanto. Eh, eh, realmente yo tengo otros libros con otros temas... ...pero esos tres libros los aprecio de manera especial. Estaría dispuesto a seguir escribiendo sobre eso. Y alguien alguna vez me preguntó... ...bueno, yo no soy médico, es obvio, ¿no? Y alguien me preguntó, ¿por qué tú escribes sobre los médicos? Y mi respuesta fue esta, yo no escribo sobre los médicos. Yo escribo sobre lo que, en mi opinión, constituye el corazón de una revolución... ...que es la solidaridad. Es decir, no se puede pensar un, una revolución... Que no sea solidaria, en primer lugar, hacia lo interno, porque Jesús, precisamente, es una, una toma de, de, de partido a favor de la justicia social, a favor de los, de los humildes, a favor de las personas que, desfavorecidas. Pero no, no puede existir una verdadera solidaridad hacia lo interno si no existe también hacia lo externo. Si, nadie puede ser auténticamente solidario solo con sus hijos o con su familia y más, más cercana. ¿no? si La solidaridad se expresa. En todos los ámbitos o no se expresa. ¿no? Y de alguna manera eh, lo que Cuba hace en el exterior es trasladar su ideal de sociedad, es decir, eh, construir en el exterior un ideal de sociedad que es el propio, el que tiene en el país y que trata de, de establecer en el país. Sí recibimos una gran eh, retribución de, de estos actos solidarios y no es material. Nos, nosotros enviamos a seres humanos. Eh, con cierta preparación, con una preparación eh, profesional alta, a estos países. pero esos seres humanos regresan a cuba en su gran mayoría siendo mejores personas, siendo mejores revolucionarios. Es decir, un revolucionario no nace una vez de una vez y para siempre. Decir, un revolucionario tiene que nacer continuamente una y otra vez en su, en su vida personal. ¿no? y estas personas tienen la oportunidad de reciclarse como revolucionarios. Haciendo el bien, haciendo, eh, trabajando por la justicia de otros pueblos, curando, salvando vidas de manera, eh, digamos, tan, tan desinteresada. Estas personas se superan a sí mismos y vuelven a nacer como, como revolucionarios. Tú has apuntado que has escrito y escribes sobre muchos otros temas, no solamente sobre la solidaridad médica cubana con, con otros países. Eh, una de las temáticas que, que abordas, en, por ejemplo, en recientes artículos tuyos es eh, precisamente la batalla de ideas, la batalla ideológica, incluso lo que se puede llamar la guerra cultural, todo esto además que está, bien, de, bien decirlo, en este momento en que hay un acercamiento, al menos diplomático, entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, un momento para algunas personas de, incluso de peligro político. Eh, eh, Incluso tú, tú escribes también sobre bueno pues el conflicto eterno entre el, el ser y el tener, ¿no? que también eh, penetra en la propia sociedad cubana, ¿no? que no es una sociedad aislada del mundo. Eh, quizá este conflicto y este debate es, es más actual hoy, hoy que nunca en, en la propia sociedad cubana. Siempre ha sido actual, ahora tiene una vigencia, digamos, perentoria. Uh -huh. el, el, lo que sucede es que... El socialismo, que es un camino hacia otro lugar, no es un lugar de llegada. ¿no? El socialismo eh, lo que intenta es construir sobre todo otra cultura. Es, decir, es una contracultura, un camino de contracultura que intenta eh, formar relaciones sociales que conduzcan al individuo a que el individuo alcance su felicidad o, o, o sus expectativas de felicidad estén centradas en el ser, en no en el tener. ¿no? Cuando digo el tener. Eh, es obvio que estoy eh, diferenciando estos dos, estas dos culturas no por, porque, por la carencia de cosas. ¿no? Mire, el, eh, la cultura del ser no precisa que el individuo carezca, que, que sea una persona que viva en la pobreza. ¿no? A nosotros nos han empujado y nos han tratado de mantener en, en la pobreza a través del bloqueo. Pero no se trata de eso en absoluto. ¿no? Se trata de que lo que valga en el individuo, lo que el individuo en árboles como, como su fin real sea eh, alcanzar cuotas de, de humanidad, de, de, de conocimiento, de participación social, de, de, de utilidad ¿no? que muy altas, que sea un hombre útil para su época, para su tiempo, que lo sea para sí mismo, que sea eh, que pueda construirse protagonista de su propia vida. ¿no? Son conceptos diferentes porque en el capitalismo lo que vale es lo que la persona tiene aun cuando sea una persona inteligente o una persona buena, ¿no? pero lo que lo hace socialmente eh, importante es lo que tiene y no lo que él es realmente. Esta, esto es muy sutil, eh, obviamente es sutil y aquí a veces se produce el tema de, 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 dónde, de cuál es lo primero, el huevo o la gallina. ¿no? Para construir una cultura de ser hace falta una base material, si no la puedes construir de la nada. Y es, y es obvio por eso también el interés que tiene nuestro país de tratar de construir esa base material de, de, de sacarnos las amarras del bloqueo, ¿no? de establecer relaciones con todos para poder producir esa cultura. ahora el triunfo del socialismo no es material, es cultural, es esencialmente cultural. y incluso la verdadera guerra no es política. Es decir, la, la, digamos, los que adversan a la revolución cubana no quieren un cambio de gobierno. Quieren un cambio de cultura en la sociedad cubana. Eh, quieren cambiarle la mente a la gente. Usted puede tener un presidente o un gobierno eh, con determinadas ideas, pero si la sociedad cambia, y el objetivo de todos sus ciudadanos es el consumismo, es el tener eh, su, su ideal de sociedad, está en esa, en esa, en esa frase tan, tan llevada y traída que es el American Way of Life, ¿no? Eh, finalmente entonces se te revierte la revolución. Pierdes la revolución sin que se dispare un solo tiro. Has estudiado, has trabajado y has interactuado mucho con la juventud o con sectores de la juventud, hablas mucho en las universidades, los medios de comunicación internacionales eh, dibujan una, una juventud, la de la Cuba actual, un tanto despolitizada. ¿Qué hay de cierto en esto? Yo creo, yo he hablado mucho con la juventud, como tú dices. Eh, probablemente hay un sector despolitizado, pero a mí ese sector no me preocupa demasiado. Yo te puedo decir de esta, decirlo de esta manera: es decir, yo no, yo no hago análisis estadístico, me parece que las estadísticas suelen ser engañosas. Hay una juventud cubana cada vez mayor, cada vez más amplia, muy consciente de, de los retos que estamos asumiendo, muy preparada. Eh, muy activa, con muchas ganas de transformar el mundo y transformar, por supuesto, para, para acercarla más a la idea socialista de Cuba. ¿no? Yo creo en esa juventud. Yo creo en esa juventud. Eh, cuando los, la generación del centenario asaltó el Moncada, era un pequeño grupo de personas. El resto de los coetáneos estaba bailando en los carnavales. ¿no? Es decir, yo creo que hay que entender el papel que esa digamos vanguardia puede cumplir en determinados momentos. Yo sí creo en la juventud. Creo que como, como en toda generación, hay personas mejores, personas, eh, digamos, no tan no tan activas. Como en toda generación, hay algunas que sienten vocación por la, eh, que son revolucionarios, de vocación, digamos, y de convicción, y otras que no, no lo son. Pero estoy con. Muy confiado en esa vanguardia política. Bueno, regresemos a la gira que está realizando por diferentes eh, ciudades del Estado español, dirigida coordinada por la asociación valenciana de amistad con Cuba. ¿Cómo es la relación que tienes con esta asociación y, y cómo está siendo esta gira? Bueno, excelente. Eh, para mí así, es un placer enorme poder conversar con, como mismo hago en Cuba, con los estudiantes, con en general con la población, conversar con con los con los ciudadanos del Estado español, ¿no? en donde quiera que me encuentre. Y realmente la Asociación Valenciana ha sido eh, digamos una anfitriona extraordinaria. ¿no? Tengo que agradecer a David eh, especialmente, Rodríguez. y a, a David Rodríguez, y a todos los que han apoyado la estancia. Rocío, por ejemplo, ¿no? uh -huh. esa joven eh, que despunta también como una líder juvenil, presidenta actual de la asociación. Y a otros más que no voy a mencionar porque sería muy larga la, la lista, ¿no? Pero me he sentido en casa, ¿no? Realmente me he sentido en casa.